El cuento de esta noche se llama El precio de la cabeza y es de John Russell. Transcurre en el siglo XIX en la Polinesia, o sea, en las islas de los mares del sur. Ahí había un inglés llamado Christopher Alexander Pellet. Era un hombre que ya estaba en las últimas, vivía de la mendicidad, borrachín, con la cara hinchada por el alcohol. Tenía dos enormes patillas, parecía los bigotes de un bagre. Todos lo despreciaban en la isla, hasta los nativos. Lo consideraban basura blanca. Hubiese ya desaparecido Pellet, de no ser porque tenía un amigo. Un amigo muy extraño. Era un negrito de la Melanesia. Vestía nada más que un taparrabos colorado y un anillo en la nariz, como los que se usan para sostener las cortinas, un anillo de bronce. Era chiquitito, flaco, puro músculo. Este negrito se llamaba Karaki. Nadie se explicaba la fidelidad que le tenía Karaki a Mr. Pellet. Lo limpiaba, le espantaba las moscas. Dos veces por día le peinaba las patillas con un peine de sándalo. Lo consideraban basura blanca. Ni una madre por su hijo haría las cosas que Karaki hacía por Mr. Pellet. Era capaz de robar para él. Empezó a robar cosas. Tabaco, varios cuchillos, mucha agua potable, un Winchester y una gran caja de balas. Era chiquitito, flaco, puro músculo. Entonces fue a verlo a Pellet, que estaba durmiendo la mona. Entonces se lo echó al hombro y fue a donde estaba guardando las cosas robadas, que era una canoa indígena, de esas que tienen un contrapeso flotante. Entonces lo puso a Pellet en la canoa, juntó todos los copos que pudo y salió con el viento. Un amigo muy extraño. Bueno, se internó mar adentro, alejándose cada vez más de Fufuti. Pasó una semana, por fin se despertó, así, de su coma alcohólico, Pellet. Y enseguida empezó a delirar, porque no se puede quitarle de golpe el alcohol a una persona que ha estado tomando una botella de ron o más por día durante 2 años, sin que sucedan cosas extraordinarias. Veía elefantes rosados, hipopótamos voladores, cocodrilos. Entró en comunicación con su difunta madre, que le daba consejos, conversaba con ella. No, mamá, yo creo que, etc. El negrito no le hacía caso, lo obligaba a beber leche de coco, le ponía una esterilla para protegerlo del sol, y mientras tanto peleaba con los vientos desfavorables que intentaban tirarlo para un lado, para el otro. Bueno, pasaron 30 días de navegación, ya casi no quedaban alimentos ni agua. A Pellet se le fue la locura. Su cara dejó de parecer un manojo de algas podridas, porque estaba apareciendo un ser humano otra vez. Tenía ganas de vivir de nuevo. Y Pellet era buen tipo, era un tipo afectuoso. Le dijo: ¿por qué has hecho todo esto por mí, Karaki? No lo puedo entender, no me lo merezco. Te estoy muy agradecido. Somos amigos, Karaki, a partir de ahora. Amigos. Karaki le echó una mirada. Después miró en dirección a su isla, a la dirección donde quedaba la isla Bougainville. Dijo: sí, amigos. Palabra, sí, isla. Bueno, hermético. Pero bueno, lo limpiaba, le espantaba las moscas. Y así por fin llegaron al grupo de las Salomón, a la isla Bougainville, que era la isla del negrito, que era el límite de la jurisdicción británica.
Ahí ya el amo británico no tenía jurisdicción. Y Christopher Alexander Pellet, ya un hombre nuevo, contento, con ganas de vivir, se adentró un poquitito en la isla, subió una colinita, abrió los brazos, agradeció al cielo y a su buena suerte haberse curado. Era un hombre nuevo, lo había curado el negrito. Y sintió unos pasos muy suaves atrás. Se dio vuelta y lo vio a Caraki, que tenía su Winchester acá en la cadera y el hacha en la mano izquierda. ¿Qué querés, viejo? ¿Pasa algo? Le preguntó Pellet. Queriendo, cabeza. ¿Cabeza? ¿Qué cabeza? ¿La cabeza de quién? ¿La mía? Sí. Entonces, por fin comprendió Pele la ironía de su destino. Caraki estaba enamorado de la cabeza del inglés. En su isla, una cabeza ahumada de inglés, sobre todo con unas patillas así rojas maravillosas, hace que el hombre que sea poseedor de esa cosa extraordinaria, de ese objeto extraordinario, sea más poderoso que los jefes. Todas las mujeres están con él, toda la riqueza, toda la tierra que quiera. Y esa era toda la explicación de por qué se había robado, matado por él, había hecho de todo. Le largó una gran carcajada, comprendiendo esta ironía, abrió los brazos y le dijo, está bien, tirame, maldito, a ese precio al que vos pagaste, es barato. El precio de la cabeza, John Russell.